Nos da mucho gusto estar aquí. Les traigo un saludo cariñoso del pueblo de Ensenada. Quien ganó esta elección fue el pueblo de Ensenada, no fue un servidor, fue la ciudadanía de Ensenada. En lo particular, yo empeño mi palabra de honor de que así será. Lo voy a hacer por Ensenada, por toda la comunidad de Ensenada. Me voy a apoyar mucho, mucho en mi Congreso del Estado, que los felicito sinceramente por la labor que realizaron. En Ensenada en este momento hay hambre, señores. En Ensenada hay muchas necesidades. Necesitamos reactivar la economía. Necesitamos el apoyo del PRIismo nacional. ¿Sí lo podía pasar? Tocar puerta por puerta. Ustedes me pueden ver un poquito más negrito, un poquito más flaco. Pues fue precisamente por eso. Porque la misión fue tocar todas las puertas de los tecatenses que querían ser escuchados. Nos encontramos a una comunidad olvidada, una comunidad donde el gobierno municipal se ha desvinculado de ellos. Y quiero decirles que afortunadamente todas las puertas de mi comunidad, de mi tierra, se abrieron. Que todo el mundo pueda expresarse, que todo el mundo pueda ver al presidente municipal y que todo el mundo tenga respuesta. Esa es la gran misión de Javier Urbalejo en este gobierno municipal. Decirles que, igual que mis compañeros, estoy muy agradecido, sobre todo con Tijuana, con la gente que votó por nosotros, la gente que creyó en mí y la gente que, como comenté anoche, en Baja California ya despertamos de 21 años de pesadilla. Eso fue el PAN. Y quiero públicamente, hablando de los buenos vecinos, agradecerle públicamente a otro buen vecino de Sonora, al senador Beltrones, el enorme apoyo que nos dio a todos, a mí en lo particular. Creo que le dimos la sorpresa de lo que es trabajo, lo que es ofrecer un gobierno honesto, con experiencia, y un gobierno que verdaderamente sea para que todos en nuestras respectivas ciudades tengamos una mejor calidad de vida. Muy contento, la verdad, con los resultados. Igual muy agradecido con mi partido por el apoyo que otorgó a mi persona hacia el proyecto de Playa de Rosarito. Gracias, René, gracias a senador, gracias a Enrique Esquivel, que también está acá con nosotros, presidente de mi partido en mi municipio. La gente de Rosarito, sentimos nosotros que fue quien ganó el día de ayer. Afortunadamente, creyeron en el proyecto de nosotros, saben que el proyecto que traemos nosotros es el mejor para la comunidad, porque somos de Rosarito, porque tenemos las mejores propuestas, tenemos la mejor de las voluntades, sobre todo de hacer un buen gobierno en Rosarito. En primer lugar, quiero agradecer a mi partido por la confianza que me dio, por creer en mí. Y contra muchas cosas sacamos la elección. Estamos muy contentos porque demostramos, sobre todo el pueblo de Baja California, demostró su valentía, se quitó el miedo que tenía y votó por un cambio, y un cambio verdadero, porque ahora está la responsabilidad en nosotros, los 5 alcaldes y los diputados locales, en demostrarle al pueblo de Baja California que sabemos gobernar, que somos una nueva opción y que se va a construir una nueva Baja California de hoy en adelante. Y logramos demostrar que cuando el PRI está unido, jamás será vencido. Gracias. Es un gran compromiso que tenemos ahora, no nomás yo, sino mis compañeros aquí, futuros alcaldes, de demostrarle, como comentaba hace rato, al pueblo de Baja California que sabemos gobernar. Tenemos una gran responsabilidad porque el pueblo de Baja California el día de ayer demostró que están cansados, que están dolidos, que tenemos un gobierno actualmente muy alejado de ellos. Necesitábamos, como comentaba Javier, acercarnos a la gente, estar cerca de ellos, demostrarle que podemos darle resultados, y sobre todo yo creo que eso
Mientras mejor gobierno hagamos nosotros cinco, que tenemos la gran responsabilidad, estaremos listos para recuperar la gubernatura aquí en Baja California en 3 años. Vamos a revisar muy bien. Ya hay varios empresarios que me han ofrecido pagar ellos personalmente auditorías al ayuntamiento actual para que no le cueste, al pueblo de Baja California. Y vamos a revisar muy bien, Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos ofreciendo ser un presidente municipal trabajador y honesto, porque la ciudadanía eso es lo que quiere. Y ningún funcionario se va a quedar de la actual administración en mi gabinete. Gracias. A mí me habló como eso de las 10:30 de la mañana para felicitarme. Y pues para decir que él como gobernador quería comunicación y ponerse a las órdenes para trabajar por Baja California, lo cual agradezco, lo conozco, me tocó trabajar con él los 2 últimos años como presidente de Canacintra, sé que es buena persona y yo creo que él tiene una gran responsabilidad, así como nosotros, de trabajar por nuestro municipio y por nuestro estado. Y Raúl López se comunicó conmigo hace rato, me habló para felicitarme, para desearme éxito, que tengo una gran responsabilidad enfrente, que es los tres años de gobierno en Mexicali. Le agradecí, quedamos de reunirnos esta misma semana para platicar en corto, y pues igual yo le deseo éxito y que todo esté bien. Gracias. El pueblo castigó al PAN. Y yo lo estuve diciendo durante mi campaña. ¿Por qué? Y sabíamos nosotros, sabíamos como partido, en su momento cuando nosotros cometimos errores, el PAN lo señaló y les fue bien. Nosotros teníamos que señalar lo que estaba mal de este gobierno. Y lo hicimos, lo teníamos que hacer, porque la gente nos lo decía en la calle. Y yo creo que eso que nos comentaban, el tocar puerta en puerta y que todos los comentarios que nos hacían, pues igual nosotros lo teníamos que sacar a lucir para que el pueblo se diera cuenta que nosotros estábamos hablando por ellos.